Santos, Digna, Anastasio y Félix. Luego de la invasión de los musulmanes a donde ahora es Andalucía, los cristianos tuvieron que ocultarse y profesar su fe en secreto, ya que no era permitido, y quien fuera cristiano era martirizado. Durante este periodo de varios siglos, fueron asesinados trágicamente un gran número de personas que hoy en día se consideran santos mártires. Entre ellos tenemos a tres que fallecieron el 14 de junio del año 853. Son Digna, Anastasio y Félix. El 12 de junio había sido martirizado en Córdoba San Fandilas, por lo que un sacerdote llamado Anastasio se presentó a modo de protesta ante el juez musulmán. Anastasio era un sacerdote que durante varios años vivió en un monasterio. Junto a Anastasio estaba un joven procedente de Getulia de África, llamado Félix. Era un monje que no tenía muchos años de haber llegado a España, era parte de una orden monástica la cual lo había convertido al catolicismo. Anastasio y Félix fueron decapitados y sus cuerpos fueron colocados junto al río como señal de advertencia para los demás cristianos. Digna era una joven religiosa, era muy humilde y ella misma decía que la llamaran indigna, ya que así se expresaba mejor lo que es en verdad. En una ocasión mientras dormía, Digna vio en un sueño a Santa Ágata, la cual estaba con rosas y lirios en las manos. Se le acercó a Digna y le dio una rosa roja, animándola a defender su fe en Cristo. Desde ese día, Digna vivía con el deseo de ser un día martirizada por amor a Cristo. Llegó el 14 de junio y se dio cuenta que habían decapitado a Anastasio Félix, por lo que también se fue a reclamarle al juez musulmán por martirizar a personas solo por creer en Cristo. Al igual que los dos santos, ella también fue decapitada, y su cuerpo fue expuesto junto al de los otros dos santos. Oración. Oh benditos santos Digna, Anastasio y Félix, quienes dieron su vida defendiendo su fe inquebrantable en Cristo, les pido que me den la fuerza y el valor para defender yo también mi fe y no caer ante las tentaciones y las personas que quieren apartarme del camino del Señor. Amén. Santos Digna, Anastasio y Félix, mártires de Córdoba, rueguen por nosotros.